Hi, is the expedition Tangaroa of 90, 1965 de Carlos Caraveo Arca. 1964, 1965. 65. Okay. Hola, vamos a hablar de la expedición Tangaroa. La expedición Tangaroa es una expedición de Carlos Caraveo Arca, una expedición que trata de inmolar al Inca Túpac Yupanqui, y él, como otros, antiguos navegantes pre-incas que recorrieran nuestras costas, recorrieron nuestras costas. Your turn. Inca Tupac Yupanqui. Funky. Go to the. No, dime en español. Ya lo dije. Bueno. Went to the. To the north of Bueno, fuera. Peru, inside of Equatorial side, his trip is going to the ocean. Idea is going to Polynes, French Polynes, and in time, far about time, in time, is going to the Polynesian. And come to South America because the winds is never take the raft to go to the south. It's a big problem for the raft because it's so trouble to ride that raft in left and side aboard in a stribor to take his road to the south way in South America. This is the idea because the trip is going to the west and go around the ocean Pacific in near Tacna Islo of Peru. In this time his trip is coming up to the north. And if the spondylus and other products for comercio. Bueno, y así pues comerciaban yéndose hacia el oeste, hacia la Polinesia, y llegaban a la altura de Hilo Tacna y subían su ruta hacia la zona del Perú. Y terminaban sus viajes en el norte del Perú, Piura y Tacna. Your turn. This time he going to Piura in Peru and Puna in Ecuador side. Okay. In many trips, muchos viajes se Too pensó much. que estuvo el Inca Tupac. I see that your turn. Think about the many trips. No, no pasé, no pasé, no pasé. No Many trips pasé. ago for the ocean. The commerce in the long time ago. Long time ago. And in his trip, the people in this time, until Incas time, try to take your products and do the commerce. Commerce is like commerce, Comercio, comercio.
Many time ago, mucho tiempo atrás, the people were thinking about in this time, thinking about the people is thinking about only in this time over 1900 lo puedo completar 90 thinking do a big ideas, but the people in all the times try to think to do a good and a big ideas coming up. Bueno, Carlos Caravedo Arca nace en el Perú, crece en la hacienda Inquisidor y Pulido. Hacienda Inquisidor y Pulido. Inquisidor y Pulido. Agrícola. ¿Cómo se dice? Agrícola. Él creció en Inquisidor Pulido y esta hacienda es la que le provee información sobre muchos productos naturales. Cuando comienza el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, time in the Second War, Thor Heyerdahl is coming to Peru. Vinieron al Perú y se dio cuenta que no era el momento. Y él, ya que él se dedicaba al tema antropológico y también al tema de plantas. Y tenía una colección de plantas, pero cuando viajan a Polinesia, ellos vieron y preguntó. Sí, and they questioned. ¿Ustedes de dónde vienen? Where you came from. Entonces le dijeron, nosotros venimos del este. They told them, we come through west. West. We came to west. Yes. En ese momento, Thor Heyerdahl entendió. Que era el momento de tomar una decisión. Un hombre que jamás había subido en una balsa o un barco. Or a raft. Y comenzó su intento por hacer este proyecto. Habla con el presidente Pardo y gente de la comunidad internacional. People of the community international. La comunidad internacional. To take his trip over 1947. Su viaje en 1947. Finalmente construye la balsa que. Finally he built the. No estoy seguro, pero aparentemente. Saturnino Luque lo trae de Arequipa para hacer el proyecto de construcción de la balsa. Es un hombre experto en nuevo. Bring it from Arequipa to start to build the boat. Entonces es cuando la expedición con Tiki parte. The expedition con Tiki. Pero tuvieron la suerte de arponear una ballena y esta se desvía y toma rumbo hacia el oeste, ya que no they era solamente drop with the west. with the swamp and the boat goes take, to the west take to the road west. Take the road to the west in the wrong side. Okay, entonces
En ese momento es cuando in this moment, llegan a Raroya, when they pero no contaban con un timón que los guiara, simplemente fue el viento. They don't have a timón. Bueno, de ahí podemos saber que la expedición Tangaroa le sigue una sucesión de balsas. En la sucesión de balsas que parten está de Thor Heyerdahl, William Willis, que es el que usa un timón de cola, estilo europeo, y él sí logra navegar por las islas. Y de ahí viene Eric de Bishop. También llega el checo, que también tuvo un fracaso, pero ya que se dejó llevar por los vientos, que es Ingris, Edward Ingris. Y finalmente Carlos Caravedo Arca, que se trata de nuestro... Esta es la balsa de Ingris y este es Carlos Caravedo Arca, eso es Tangaroa. Honores a estos hombres que hacen estos viajes. Es así, pues, que en 1964 Carlos Caravedo Arca va a la selva de Negrete y decide... Carlos Caravedo Arca a la selva de Quevedo. La selva de Quevedo. Y entra a la hacienda del señor Negrete. To the jungle of Quevedo. Quevedo. Entonces es cuando él procede a cortar sus árboles. So he cut the trees. Y acá lo vemos en el procedimiento de cortar. There we see este señor... Es cutting the trees. Ese señor es el Saturnino Luque. Estamos viendo trabajando en la Punta Callao, acá en esta zona. They were working in the Punta Callao, donde se construye el costillar de la balsa Tangaroa. Where built the costillar de la balsa. Of the boat. Y acá vemos a Carlos Caravedo trabajando para el cálculo de los troncos. There we see Carlos Caravedo working to the para construir la balsa. To build the boat. Raf. The boat. Raf. No sé sobre eso, así que lo voy a hacer. Ya, Raf. Okay. Acá estamos viendo dónde estaba la balsa y finalmente logran echar la balsa a la rada de la Punta Callao. Tras 3 meses de espera, parten. Like 3 months before, take it up the trip, beginning the trip to Polynesia. Es la balsa arrastrada por el Bad Dueñas. It's the raft, ticket of the boat dueñas. Jean Pietri is the chief of this trip. Jean Pietri fue el jefe del barco, el Bad Dueñas, y el Bad Dueñas los arrastra mar adentro y son seguidos por la balsa, el bote peregrino. El yate peregrino, Acá vemos el buque colombiano que llevó los troncos. The Colombian boat. Y acá los estamos viendo en sus facetas. Este es Ecuador y acá podemos ver la isla de Puná, la isla de los balseros, muy conocido. Rafters. Bueno. So.
Finalmente, logran partir y rumbar a la Polinesia. Un 26 de julio. They go to Polinesia. 26 de julio de 1965. Of July of 1965. La expedición tuvo su etapa de conexión por radio. Su radio era OAX, Operador Marítimo Balsa Tangaroa. Y no logran comunicarse con el Callao, ni el Perú. Con el señor Falcone, era el que se comunicaba y daba información a las... y hay variables de opciones en que ellos tienen, ¿no? En que no se comunicaban, la familia se preocupaba, se aducía una suerte incierta y finalmente... And finally, they don't communicate, and finally, they can communicate, and finally. Ya, entonces ellos, en su ruta, llegan al meridiano del they Ecuador. They came to the meridiano del Ecuador. Cerca al meridiano del Ecuador, y ahí perciben grandes Ecuador. Olas. And they the biggest the ocean they the ocean is biggest and the raft is taking a big problems. Carlos Caravedo diría they follow big waves. Carlos Caravedo diría que serían 8 a 10 días de terror por las grandes olas que los premecían. Carlos Caravedo said about big problems in the ocean. He think about and death. They think about the death. And this time he's praying to God to take up his way. También se tuvieron en el viaje calmas chichas, donde el agua no soplaba ni se movía nada. Eran días que podían pasar ellos sin poderse mover, donde tuvieron la oportunidad de tomar fotos. And they were in the travel of calmas chichas. In the moment, the ocean is to is es el momento horizontal. El océano es horizontal. It's horizontal. Don't have muy horizontal. Move of the wind. Anything. Tuvieron mucho movimiento del aire. Bueno, en su viaje finalmente logran avistar in their travel finally logran avistar la isla de sí, they saw la isla de Napuka. The island of Napuka. Napuka. Where is Napuka? There is Napuka. El viaje desde Perú, 6.700 kilómetros mar adentro, 833 kilómetros. Estas son hermosas islas huecas. Here are beautiful islands, deepest. Uh-huh. Él logra avistarlas y durante su viaje. De su viaje abordan tripulantes, gente de Napuka, un 31 de octubre de 1965. 31 de octubre, Halloween Day, over the Halloween Day, in Perú es Día de la Canción Criolla. But in Peru is the day of the sing. Carlos Caravedo Arca se ganaría la medalla Cruz Almirante pero en el mérito por este motivo en este siglo. Y acá vemos a Carlos Caravedo solicitando que nadie Caravedo reproduzca el nombre de su balsa. That nobody
acá vemos a la hermosa isla de Napuka y también podemos ver que cuando llegan a Napuka tienen que hacer un recorrido y gracias a la guara. Carlos Carabedo Arca says he want to nobody use the name Tangaroa of his boat because it's mine, it's his. Ellos usaron. Because he says. Este es la réplica de la nave. Esta es la réplica de la nave y acá podemos ver la guara. La guara es una madera más larga que esta. Que se pone dentro de la y permite la nave contar. Ellos dormían sobre la parte alta de la nave, tenía una tina de refresco, tenía una tina de refresco donde ellos se bañaban, tenían los baños. And they bath herself. Contaba con una vela de 6x4 y contaba con cilindros y una pequeña cocinita donde cocinaban los pescaditos voladores. Estaba compuesta por 6 troncos. Ocho troncos, perdón. Sí, una balsa donde componía el nombre Tangaroa. Eight woods were six Tangaroa. Pieces of tree. ¿Ves? Veo con la alternativa. Por fin, ellos avistan la isla de Aratika. Kawiji casi se estrellan en la noche y mueren. They were close to crash their boat to near the one island. And Kawiji where they were close to the death. So it's time to death. Pink. Carabedo. Carabedo take his waras y salvó el problema. And he saved the problem. La wara tomó nueva rumbo con la balsa y salvaron de morir en la isla de Kawiji. And they saved them to death. Ellos hacen la ruta de Kawiji, esquivan a esa ratica, Kawiji, y tratando de pasar el estrecho de Fakarava. Para tratar de llegar a Tahití. 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 Entonces avistan la costa, pero unas grandes corrientes. Para highest grandes corrientes y estas grandes corrientes los arrastran a lo largo de la costa de Fakarava. Carlos, the coast. Fakarava. 16 grados 22 minutos sur. 16 grades. Está como al colegio. Okay. Y 22 and 22 minutos. Minutes. Ah, vas a hacer más tarde filmaciones conmigo, creo. Ya. Entonces, el 18 de noviembre terminan su viaje. Es la balsa que queda así, se ven desgastados los troncos. Acá la vemos reposando.
y esta es la vista posterior. El amable señor Tokoraji, que sería su amigo. Y acá podemos ver la wara, la madera que yo les cuento en el tronco de la nave, ¿no? Acá lo ven. Es la misma madera que ven acá. Acá es la misma madera. This is the same piece of wood in the raft. See this? And see this. It's like the same. Okay? Es igual, es un pedazo de madera que se llama wara, que se introduce en las costillares de del tronco para guiar. Y finalmente, en 1965, un 18 de noviembre, tras los primeros 97 días en la isla de Napuka, like the 97 days of trip for Napuka, viajan otros días más y completan los 118 días llegando a la isla de Fakarava, donde encalla la balsa y donde ya hemos visto encallada. It many days more go to 1,018 time to go to island Fakarava, the beautiful island of Fakarava. See this. For me it's so good. Para mí me enamoró mucho estas tomas que logré ver de estas islas paradisíacas. Y como podemos ver, el escriba Sarmiento cuenta que son como mantos de la justa. Sarmiento said about español in the time of the colonia of the colony in Peru. Virreinato, the people living in the Incas living in this time say that about the history of the trip of Tupac Yupanqui. And the people say it's a earth, an island, like mantos of the Ñusta. Thanks, and excuse for many problems of communication, but try to know something about this trip for the people know English, but those don't understand the Spanish. Excuse me. Gracias por participar de este intento de comunicación en inglés. Esperemos que tengamos una mejor comunicación la próxima vez. Nos organizamos un poco más. Y es nuestra primera comunicación en inglés para el público que nos conoce. Gracias. Mario Luce, en el Facebook de Santa Caroa, y Carlos Carabero.